presentamos la siguiente pelea de la noche en la categoría de peso medio. Recibamos con un fuerte aplauso desde Mexicali. El día de hoy está celebrando su cumpleaños con 83 kilos y 500 gramos, 1 metro y 83 centímetros de altura, 19 años, con un récord de 4 ganados, 0 perdidos y 0 empatados, representando a la disciplina del jiu-jitsu japonés. Él es Jair Moguel Toe. Y del Distrito Federal, con 82 kilogramos, 1 metro y 80 centímetros de altura, 32 años, un récord de 7 ganados, 2 perdidos y 0 empates, representando a la disciplina del Muay Thai, él es Alfredo Morales, el Tsunami. De esta pelea, el profesor Humillado Vega. Bueno, ahí está el anuncio oficial. Otra pelea también muy dinámica, de favoritas. ¿Estás de acuerdo, René? ¿Favorito? Super fight, definitivamente. Hasta estoy nervioso. Creo que es todo un honor estar aquí tan cerquita. Sí, la verdad, es muy emocionante vivir estos combates. En vivo, detrás de las rejas. Los invitamos a las próximas fechas, en junio, en mayo, el 5 de mayo. Y bueno, dos estilos, jiu-jitsu japonés de Jair. Muchas felicidades, hoy en su cumpleaños. Esperamos tenga un buen regalo con una victoria. Aunque la experiencia también de Alfredo Morales, de Muay Thai, Tsunami, que nos recuerda este lamentable evento en Japón. Y mandamos un saludo a todos los fans también de las artes marciales japonesas, pues, y que se recuperen pronto. Pues estamos listos para, iniciar, Rodrigo. Pues dos. Así es, vamos a ver la pelea. Con short negro tenemos a Jair Moguel y Alfredo Morales. Volvemos a ver la diferencia de edades, experiencia, pero pues como bien dices, puede ser un buen regalo para Mexicali. Nos informan que Jair es campeón en la liga allá en Mexicali. Con su experiencia, a su corta edad, y Alfredo Morales, pues muy conocido y respetado también aquí en México. Obviamente la afición y el público está con Alfredo Morales, de aquí del DF, de Tsunami. Y como bien dices, pues mandamos un saludo allá con lo que ha ocurrido. Y pues bueno, estamos en plena acción, estamos en el piso, estamos buscando la versatilidad de Alfredo. Vean cómo trata de voltearlo, lo tiene acorralado. Volvemos a ver la media guardia otra vez, que hay que tratar de salir de ahí. Alfredo con pantaloncillo rojo, que busca el ground and pound, busca cómo golpear, y está tratando de buscar Jair, pues erróneamente fuera de la espalda. Puede buscar una posición de un apalancamiento a la pierna, que las estuvimos viendo en las primeras peleas de peso mosca. Y pues vamos a ver cómo se desenvuelve. Empezó intensa, y una vez que se encuentran con el grappling, pues de alguna manera empiezan a calmarse. Y Doyer, no sé si veas, pues a buscar técnica cuando está en el piso. Muy rica esta pelea. Mira, vemos un peleador Tsunami que viene del Muay Thai, pero está desarrollando una pelea inteligente, muy inteligente y buena en el piso. Descendente no, vámonos. Creo que sobre todo quien está abajo debe mantener la calma y buscar, como estamos viendo, los errores. Lo tiene lo que es el ground and pound en los golpes. Vemos un control total en el piso por parte de Alfredo Morales, aunque es especialista en Muay Thai, pero pues él sabemos que entrena en una academia de,
de Jiu-Jitsu, donde comparto obviamente su escuela. Y pues obviamente está mostrando el dominio total, ground and pound. Y obviamente le está sumando puntos a su tarjeta. Amigos, estamos viendo lo que importa, que es para él. Está buscando una llave de pie, el Taihu o el triángulo al pie. Y pues es una técnica que hay que estar muy pendiente, porque puede ser que tape. Obviamente está buscando contrarrestarla con golpe. Excelente, el ground and pound. Estaban igual ofreciendo tanto como... Entró el toque. Por sumisión. Al minuto 2, con 14 segundos del primer round, es Alfredo